Alejandro, el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, llegó este jueves a Brasilia para participar en la toma de posesión del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva el próximo 1 de enero. La Cancillería cubana informa que durante la jornada sostuvo una reunión de trabajo con el vicepresidente nacional del Partido de los Trabajadores, Washington Cuacuá, y con el exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Celso Pancera, sobre las posibilidades de colaboración entre Cuba y Brasil en los sectores de la industria farmacéutica, la biotecnología, el desarrollo del turismo y el intercambio cultural. Valdés Mesa intercambió además con el líder del PT en el Congreso del gigante suramericano, Jean-Paul Prates, sobre el futuro de la industria energética y el desarrollo perspectivo de las energías renovables. El vicemandatario cubano también se reunió con Carlos Gávez, secretario ejecutivo del Consorcio del Nordeste. Dialogaron sobre las potencialidades de colaboración en nuestro país y los 9 estados de esa región brasileña en la producción de alimentos, energías, turismo y cultura.